Saludos a todos los fans de Batman a serie animada. Como pueden ver, Killer Croc es la figura que tenemos en el review para el día de hoy. Fue lanzada por la Kenner en el año 1995 y pertenece a la quinta serie de figuras de acción. No sé ustedes, pero para mí desde un principio esta figura no me convenció mucho. Por ejemplo, el rostro de verdad que les quedó muy alargado. Y no sé, de alguna manera u otra siempre, en vez de recordarme a una especie de hombre lagarto o hombre cocodrilo, lo que me recuerda es un hombre chimpancé o mono X, no sé. Pero de verdad que no me convence mucho. En cuanto a la pintura, pues el acabado está bastante bien. Tampoco es que sea muy complejo eh, haber pintado esta figura. Es decir, eh, no tiene muchos... No tiene muchas partes que requieran diferentes colores eh, eh, como otras figuras. Aquí vemos que el cuerpo que está expuesto es totalmente gris. Eh, sus pantalones todos son de un solo color, azul. Y tiene los ojos y los dientes amarillos. Todos los colores en su lugar. Pero tampoco es que sea muy complejo como personajes que tienen traje y diferentes partes de ropa o algo así. La figura tiene las cinco básicas articulaciones. Eh, veremos aquí el rostro que se puede mover hacia los lados. Los brazos se pueden mover hacia adelante. Bien podría moverse hacia atrás o más hacia atrás, pero no se puede por la posición que tiene sus antebrazos y su mano. Y en cuanto a las articulaciones, pues puede mover así los pies. Esta figura tiene un mimic, eh, un, una acción eh, en su brazo derecho, pero ha perdido cualquier este cualquier eh, cosa que hacía, la figura la perdió, no sé qué sería dentro, un resorte, X, este, la figura de por sí la compré de otro coleccionista, otro vendedor, quién sabe si estuvo a manos de un niño y bueno, eh, lo dañaron el mecanismo, pues su brazo derecho pero por el, por el momento el mismo no funciona bien y ustedes qué opinan de killer croc eh, la kenner fue acertada en el esculpido de la figura de verdad que se parece a, al killer croc que vieron, que vimos todos en la serie animada bien pueden dejar sus comentarios y agradecido a todos por ver este vídeo eh, estén atentos a nuestro canal de youtube que estaremos agregando más vídeos y recuerda también nuestro blog, nuestra cuenta en Twitter y nuestro grupo en Facebook. Gracias y será hasta la próxima.